Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar al ITD por esta capacidad de convocatoria que tiene tan impresionante. Y también, pues, decir cómo me siento de contento por estar en un entorno con tantos amigos de la cooperación en general y, en particular, con los hidráulicos, por así decir, ¿no? Bien. La ventaja de ser el último es doble. Por un lado, que me puedo ir hasta las 11 de la noche y, por otro, que puedo aprovechar lo que ya se ha dicho, en particular Carlota, me sirve mucho su ponencia para, de alguna manera, ser continuadores de lo que ella acaba de decir. Ni que decir tiene que la urgencia del agua es así ya, es urgencia, y que incluso en una encíclica reciente publicada el viernes por el Papa de Roma Francisco, pues así ya nos lo advierte y nos lo señala, el agua y el medio ambiente y la inequidad. La inequidad. Bien, pero estamos aquí para mirar hacia adelante, para ver nuestros anhelos, para ver por dónde estamos trabajando y hacia dónde vamos. Quiero, no obstante, también marcar desde el principio método que nosotros de alguna manera seguimos y que consiste sencillamente, no descubrimos nada nuevo, en que lo que hacemos es estudiar, estamos en la universidad, necesitamos experimentación, hemos generado un laboratorio y eso se proyecta en terreno, viajamos, vamos por ahí, por esos mundos, y nos faltaba algo para esta silla de tres patas, faltaba una cuarta que le diese estabilidad, y es precisamente todo esto, el trabajo en red, el trabajo con nuestros amigos brasileños, tanzanos, nicaragüenses, etcétera, etcétera, mozambiqueños también. Bien, esa cuarta pata lograda nos ha permitido establecer o plantear una serie de líneas de trabajo que más o menos hemos seguido de una forma constante, contumaz, en algunos casos, diría yo. La primera es, sin orden de prefijado, trabajar en bombas, trabajar con bombas manuales, siempre de bajo coste, y así pues nos hemos centrado en las bombas de mecate, bombas de cuerda, y en las bombas de émbolo. Las bombas de cuerda, igual que las bombas de émbolo, no son nuestro invento, sino que es algo que hemos captado, es decir, hemos hecho un poco de espionaje por ahí y nos hemos aprovechado de una transferencia sur-sur muy interesante que nos ha llevado a Nicaragua para aprender de nuestros amigos huehuenses pues toda una tecnología revolucionaria, es la bomba de mecate, con potencias realmente bajas, es decir, 50-60 vatios, que es lo que puede desarrollar una persona en condiciones normales, pues tenemos unos caudales, en algunos casos, de hasta 1.000 litros/hora. Para nosotros eso es mucho. Los rendimientos son bajísimos, pero ¿qué más da? Conseguimos agua, ¿no? El rendimiento, en muchos casos, no supera ni el 25%. El rendimiento volumétrico llega hasta el 80% en algunos otros casos, pero así es. Las bombas de émbolo, en cambio, nos han servido para sacar el agua de las cisternas de Carlota que nos ha expuesto ella tan magistralmente en esas fotos tan bonitas que había, que supongo que son del semiárido de Brasil. Bien, entonces, esos son nuestros trabajos en bombas. Otro tema que nos ha preocupado, otra línea principal, ha sido la calidad del agua, y es por eso que primero intentamos detectar los problemas de calidad y hemos procurado desarrollar un kit propio de calidad del agua, y ahí está la incubadora. Después, si alguien quiere llevarse unos miles de bacterias, puede llevárselos para tomar el café. Tenemos muchas para todos. Entonces, pues de ese modo detectamos, por ejemplo, la contaminación bacteriológica. También tenemos algún desarrollo de turbidímetros y bueno, pues un kit que completamos con otros elementos que nos permiten ver salinidad, etcétera, etcétera, pH, etcétera. Lo típico y además lo básico, ¿vale? Sobre todo para un kit que pueda transportarse al terreno con unas dimensiones reducidas. Esta es la última versión es esta que estamos esta semana terminando, con un Arduino que nos permite controlar mejor las temperaturas, los tiempos, etcétera, de incubación de los cultivos. Y bien, bueno, pues esa es otra de las líneas que se acompaña después, lógicamente, pues con medidas de limpieza o de tratamiento de bajo coste también, principalmente filtros y sedimentadores. Otro campo de trabajo, lo ha dicho Carlota, claro, es el de la recogida de aguas pluviales, que empezamos a trabajar gracias a nuestros amigos brasileños en ello y que nos va llevando del semiárido de Brasil ahora al semiárido del Sahel, en particular
pues a Níger, posiblemente Mauritania, Mali, etcétera, Senegal, Gambia también, etcétera, etcétera. Bien, esa es otra de las líneas en las que tenemos pues grandes esperanzas y algún proyecto por ahí que saldrá dentro de muy poco adelante. Y por último, pues el gran olvidado que huele fatal, que es el saneamiento. El saneamiento nos preocupa especialmente porque sin saneamiento el agua no termina de arreglar las cosas. El saneamiento es el cierre del circuito hidráulico y está bien pendiente en todo el mundo. Las condiciones de acceso al saneamiento, se dice por las estadísticas, ya sabemos que inciertas e imprecisas, de los organismos internacionales, que está en torno al doble de la falta de acceso al agua. Si, por ejemplo, hay 1.000 millones con un acceso muy, muy, muy precario al agua segura, pues se dice que el saneamiento son 2.500 o 2.000 y pico, lo cual es absolutamente escandaloso. Bien, pues ahí hemos trabajado un poquito en Perú, otro en África, y seguimos adelante con lo que podemos. ¿Vale? Bueno, esas son nuestras principales líneas de trabajo. Y para ello contamos pues con un grupo de cooperación, con todo el apoyo del ITD, de la Politécnica, que nos facilita un laboratorio, como decía al principio, y poco más. Les invito a ver un pequeño microvídeo que hemos compuesto en estas últimas semanas acerca de estos temas, y con eso terminamos, ¿verdad? Gracias, Sara. Relacionados con el abastecimiento de agua potable de calidad y el... Las actividades del Grupo de Cooperación Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid se centran en el estudio y aplicación de tecnologías apropiadas para el desarrollo humano en temas relacionados con el abastecimiento de agua potable de calidad y el saneamiento en contextos menos desarrollados. Todo ello desde una perspectiva multidisciplinar en la que participan especialistas y estudiantes de diversas procedencias y en colaboración en red con el resto de los grupos de cooperación de la UPM y de otras universidades españolas y extranjeras. Nosotros hemos hecho este proyecto de saneamiento que es un tanto innovador porque no es el típico proyecto de letrina que se pone. ¿Cuál es la altura máxima que habéis conseguido? La altura máxima que hemos conseguido es 20 metros. Y el rendimiento a los 20 nos ha salido de un 60%. El rendimiento de la onda. Vamos, ese es un rendimiento récord mundial. Es como un bombas de ariete. Y vacío está haciendo porque retorna el muro este. Y bueno, ahora quedaría esperar a que se filtre la muestra. Partiendo de la última versión que tenemos disponible en la propia incubadora, hemos realizado una serie de mejoras con un software libre basado en Arduino, en placa de prototipado muy asequible. Simplemente hay que instalar esta librería y se ve como los pistones van empujando y levantando el agua hasta llenar el depósito que tenemos.